Buenas noches, todos hermanos, hermanas y todos los invitados. Con el estudio Apocalipsis, y hoy también estamos aquí por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Espero que Dios nos enseñe y revele, ¿verdad?, cada detalle del mensaje del Señor, sobre donde hoy vamos a hablar y compartir. Y espero que puedan llegar cada uno a tiempo por este mundo en compartir la bendición de mi Dios. Entonces, hoy también orando, vamos a iniciar, ¿verdad?, el estudio bíblico Apocalipsis. Sí, yo oro, sí, vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo y todos nuestros invitados oyentes del estudio bíblico Apocalipsis, para que podamos estar bien pendientes en aprender y conocer más y más de todo lo que Dios habla a nosotros a través del libro Apocalipsis, la revelación de nuestro Dios. ¿Sería realmente el Apocalipsis una revelación tan clara? Donde se hablan sobre el final del tiempo y nuestro tiempo y también futuro. Por eso, Señor, necesitamos conocer más y más profundamente de cada detalle de la revelación, tal como está escrita en el libro de nuestro Dios en la Santa Biblia. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas para que estén bien crecidos y preparados para poder servir al Señor, congregando y predicando el Evangelio y viviendo por la fe, con victoria día con día. Y bendiga a todos nuestros invitados, oyentes, para que ellos estén bien seguros con la salvación, con el renacimiento, para que puedan estar seguros de entrar al reino eterno con la vida eterna y luego vivir con la vida abundancia en Cristo, aún en esta tierra también. Aquí estamos, Señor, para aprender. Enséñanos y guíenos con toda verdad. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces vamos a buscar hoy el libro Apocalipsis, capítulo 20, versos 7 a 10. Sí, el libro Apocalipsis, capítulo 20, versos 7 a 10. Sí, yo leo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de los dioses descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago del fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Sí, hasta aquí leímos. Sí, esta parte, ¿verdad?, donde leímos hoy, sí, sería también una parte bien, ¿verdad?, pensativa y también meditable realmente, ¿verdad? Porque si realmente la oportunidad, ¿verdad? La oportunidad no siempre existe, ¿verdad? Para uno. Si realmente hoy en día se llama día de la salvación, ahora es día de socorro, así está escrito, ¿verdad? Como tal, dice el libro, segunda epístola de Corintios, capítulo 6, ¿verdad? Versículo 1 y 2, así dice, así pues. Nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano
la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable y te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ahora es el día de salvación, ¿verdad? Entonces, ahora es día de salvación, mañana puede ser que no más, ¿verdad? Por eso, realmente la oportunidad de recibir la salvación no siempre existe. Por eso esta situación, tal como Señor nos ofrece, ¿verdad? El día de la salvación es el día oportuno y realmente la oportunidad de llegar a la bendición de Dios, a la vida eterna que Dios ofrece. Cuando uno ya pierde esta oportunidad, puede ser que nunca más ella venga a uno y uno ya quedaría, ¿verdad? Tan miserable al final, perdiendo la ocasión de la salvación eterna, ¿verdad? Así que el alma de cada uno de nosotros vale demasiadamente grande, ¿verdad? Realmente, una vez pierde alma, ese alma ya perdida, irrecuperable, ¿verdad? Tal como el Señor dice, el libro de Hebreo capítulo 9, verso 27, de la manera que Dios estableció que mueran todos los hombres una sola vez, después de esto el juicio. Así que después de la muerte viene el juicio, aún no toca ningún juicio aquí en la tierra todavía, ¿verdad? El juicio es algo que va a pasar después de la muerte física y uno, siendo ya final, resucitado, serán tratados, ¿verdad? Con el juicio. Sí, por eso la Biblia está hablando el juicio, sí. Absolutamente, ¿verdad? Con castigo, con el castigo eterno sería para todos los pecadores, ¿verdad? Aunque existe el juicio para lo justo, para la iglesia de Cristo, para ver cómo haya vivido un justo, ¿verdad? Mientras estaba en su cuerpo. Pero este juicio es juicio de recompensas que está dirigido para los santos justos. Depende de lo que hayan vivido uno, ¿verdad? En su cuerpo. Realmente serán recompensados cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Pero uno siendo pecador ya muere, le tocaría, ¿verdad?, el juicio y luego sentencia y final después, el castigo eterno tocaría a uno, ¿verdad?, que es ya pecador presentado ante el tribunal de Dios, ¿verdad?, en el juicio final. Y el cual se va a ocurrir por Cristo Jesús sentado en el trono blanco, y ninguno evitaría, ¿verdad?, de este juicio final que va a llegar sobre cada uno. Pues uno aquí ya antes de morir, ¿verdad?, escuchando el Evangelio, recibe la salvación, realmente uno es final, absolutamente bendecido. Por eso esta oportunidad aún está brindada para todo el mundo entero, antes que venga nuestro Señor Jesucristo. Como ya conocemos, ¿verdad? La primera venida de nuestro Señor Jesucristo no es para ningún otro, sino para absolutamente pecadores. Así que Dios, y esperan que todo el mundo sean arrepentido y que conozcan la verdad y sean salvos. Que es la voluntad de Dios. Tal como dice, ¿verdad? Primera Timoteos capítulo 2, ¿verdad? Versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, así dice. Así que la voluntad de Dios, ¿verdad? Que sean salvos todo el mundo entero. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que nuestro Señor Jesucristo fue enviado por el Padre Dios como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Final, cargado el pecado del mundo como el Cordero sujeto al Padre Dios, quitando el pecado del mundo en su cuerpo y fue llevado para su segundo bautismo o segundo bautizo en su propia sangre, ¿verdad? El que fue bautizado en agua, en el río Jordán como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Final, quitando el pecado del mundo, Él lo lleva el pecado entero del mundo sobre el monte Calvario para cancelación del pecado del mundo que está cargado, puesto en su o sobre su cuerpo.
Final Cristo muriendo con su derramamiento de la sangre, bautizado en su propia sangre, Cristo final, ¿verdad? Consumó el pecado del mundo con el cumplimiento perfecto de la cancelación por el pecado del mundo completo. Así que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vino para salvar al mundo entero. Así que la voluntad del Padre es que sea santo, santificado todo el mundo, y conociendo la verdad, teniendo el conocimiento de la verdad, sean libres del pecado y sean salvos, santo, justo. Por lo cual, dice primera Timoteo capítulo 2, verso 4, el cual, así que Dios nuestro Salvador, ¿verdad? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso, y realmente uno tiene que llegar a oír el evangelio de nuestra salvación. Así que la palabra de la verdad que tiene poder para liberar a uno de todos sus pecados, ¿verdad? Por eso, y realmente la salvación y es la que se cumple por nuestro Señor Jesucristo por medio de su obediencia y sujeción a la voluntad del Padre. Nacido santo, viviendo santo, como tal, el Cordero Perfecto de Dios, que no tiene ningún por qué morir, pero él quita el pecado del mundo, como verdad testificado, declarado ante Juan el Bautista, en el medio del bautismo en que fue bautizado Cristo, en el río Jordán. Cristo sube del monte, sube del río Jordán, ¿verdad? Como Cordero de Dios que ya cargó, quitó el pecado del mundo en su carne. Y por 3 años y medio, ¿verdad? Antes de llegar a ser bautizado en su propia sangre por la cancelación del pecado del mundo entero, Cristo estaba evangelizando, ¿verdad? Predicando a todos los pecadores con quien Cristo encontraba. Para que todos pecadores, oyendo el evangelio, conociendo la verdad, y sean liberados de todos sus pecados. Final, uno que creen en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual estaba, ¿verdad?, por cumplirse, estaba en proceso, en cumplimiento. Final, Cristo murió en la cruz, ¿verdad?, se cumplió la salvación eterna por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Como tal, está escrito Hebreo capítulo 9, verso 12, por tanto, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreo capítulo 10, verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús Cristo, hecha una vez para siempre. Eso, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo viene santificación a nosotros, no por nuestra obra, ¿eh? No por nuestra decisión y oración y confesión, ni por el bautismo, ni por nuestra verdad, nada obra, nada ofrenda que hayamos hecho, sino Cristo es el que fue una ofrenda perfecta y eterna para nuestra santificación. Por lo cual, ¿verdad? Nosotros, por la gracia de Dios, por medio de la fe, somos salvos, somos justos. Así que siendo justo, justificado ya por la fe en el Evangelio de Cristo, sellado del Espíritu Santo, uno ya es rescatado de la perdición eterna, la cual está ya dispuesta para todos los pecadores, ¿verdad? Por eso ahora estamos en el tiempo oportuno de la salvación. Estamos en el tiempo, el día oportuno de llegar a ser rescatado de la perdición por medio de la salvación eterna que Dios brinda por medio de su Hijo Jesucristo. Pero cuando uno ya pierde este día oportuno, uno ya falleciera como pecadores, o ya Cristo viniera ya, ¿verdad? Esta noche, supongamos, y siendo ya uno preparado ya perfectamente con su sellamiento del Espíritu Santo, siendo renacido, liberado de todos los pecados, ya con el Espíritu Santo se va. El Espíritu Santo quien vino el día 20, ¿verdad? Y sellado en el corazón de cada creyente, santificado, justificado por la fe en el Evangelio de Cristo.
ya se va juntamente con el Espíritu Santo, arrebatado cuando venga el Señor, nuestro Señor Jesucristo, en su segunda venida. Todos los justos que ya estamos ya preparados, seremos arrebatados para estar juntamente con Cristo. Y primero, ¿verdad? Siempre los justos que están muertos físicamente serán resucitados primero. Sobre esta resurrección, la cual es primera resurrección, ya hablamos, ¿verdad? El viernes pasado, sobre la primera resurrección, la cual es para los santos únicamente. Los pecadores aún no volverán a vivir, así dice, ¿verdad? Como dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 5, ¿verdad? Están hablando que los muertos que son pecadores aún no volvieron a vivir, dice. Después pasan ya 1000 años, ya viene la segunda resurrección, en la cual serán resucitados todos los muertos que son pecadores, ¿verdad? Por eso, y ya antes de morir, ¿verdad? Se van a determinar quién, cada quien, a cuál, ¿verdad? Resurrección pertenecen. Uno, siendo, ¿verdad? Renacido, ¿verdad? Santificado, justificado por la fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Uno será resucitado en la primera resurrección, la cual es para bienaventurados y santos. Y tal como dice Apocalipsis capítulo 20, verso 6, ¿verdad? Y los pecadores serán resucitados en la segunda resurrección. Por eso, primer, ¿verdad? Resucitados, siendo, ¿verdad? Los participantes de la primera resurrección, juntamente a los que son arrebatados, cuando venga nuestro Señor Jesucristo aún vivos, ¿verdad? En su cuerpo y arrebatado, ¿verdad? Todos, debe haber pasado las bodas del Cordero de Dios sobre la nube por 7 años, ¿verdad? Finalizando 7 por 7 años de las bodas del Cordero de Dios. Aquí en la tierra se viene destrucción total, absoluta, ¿verdad? Y se vuelven totalmente toda la parte de la tierra en fuego. Se quedan destruidas y se ven, ¿verdad? Totalmente destruida y transformada la tierra total, ¿verdad? Y Cristo es el que ya vuelve en la tierra y realmente ya acabando la guerra que están ocurriendo en la tierra y enviando, ¿verdad? Al anticristo y su profeta en el fuego eterno, que es el infierno, donde arde fuego y azufre, ¿verdad? Y de fe ya acomodando todo, como que el creador único, el creador, ¿verdad? Únicamente el creador puede recuperar la tierra destruida de una forma completa. Por eso Cristo, como tal, ¿verdad? Hizo el universo de nada, completamente hizo con su verbo, con su palabra. Él vendrá en la tierra, ¿verdad? Y así ya se va a recuperar la tierra por él. Y ya final, la novia de Cristo, la iglesia santa de Cristo, entrarán juntamente con Cristo en el milenio. Por 1000 años, ¿verdad? Por 1000 años. Por 1000 años uno viviendo y realmente cumplirá, ¿verdad? Y si cumpliendo el 1000 años final, Cristo, ¿verdad? Acabará final esta tierra y el cielo completamente. Pero antes de esto, ¿verdad? Donde hoy leímos, antes de llegar la segunda resurrección. Y terminando la primera resurrección, el milenio, ¿verdad? Se quedan un corto tiempo en el cual se va a soltar el diablo, dice, de su prisión. ¿Sí? Eso es lo que ya hoy poquito vamos a compartir, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 20. El libro Apocalipsis, capítulo 20, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Sí? Cuando Cristo ya inicia, ¿verdad? El milenio, recuperando la tierra, realmente Dios, ¿verdad? Y manda, ¿verdad? Al diablo, Satanás, la serpiente antigua,
en el abismo por mirar. Como dice Apocalipsis capítulo 20, verso 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Así que por un poco de tiempo, Satanás será suelto, ¿verdad?, de la prisión. Eso es lo que ocurre ahora en el Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Así que Satanás, ¿verdad?, en un poco tiempo, ¿verdad?, será suelto y de la prisión. ¿Qué es lo que hace Satanás? Por 1000 años encerrado en el abismo, ¿verdad?, sin, ¿verdad?, hacer nada, él se queda por 1000 años de prisión en el abismo. Entonces, por 1000 años, diablo y el Satanás, ¿verdad?, la serpiente antigua, quien engañó a Adán, así iniciando a engañar a la gente hasta hoy, por 6000 años, ¿verdad? Por 6000 años, diablo engaña a las naciones y al mundo entero. Entonces, por 1000 años de pausa, ¿verdad? Entonces, quedando en la presión, en el tiempo pausado, por 1000 años, encerrado en el abismo, donde no hay nadie con quien o a quien engañar él, ¿verdad? Pasaría 1000 años, después se quedan sueltos de su prisión, de ese abismo donde va a pasar 1000 años encerrado. Pero saliendo el diablo, ¿qué es lo que hace? Hace lo mismo que hace hoy en día, ¿verdad? Engañar a las naciones constantemente. Y, ¿verdad? Levanta a las naciones, ¿verdad?, con altivez, con rebeldía, ¿verdad?, contra Dios. Así que el diablo nunca se arrepiente. Así que el diablo nunca, ¿verdad?, pasando aún 1000 años, el tiempo suficiente, ¿verdad?, para arrepentirse o meditarse, ¿verdad? Y así él podría también arrepentirse, pero aquí nosotros vemos que en el diablo no hay ninguna función de arrepentimiento. Pasando 1000 años en el abismo, ¿verdad?, donde pueden meditar, donde pueden pensar, donde puede acordarse de todo, donde puede recordar de todo. Y realmente él podría, en verdad, y meditar y pensar, posiblemente podría, ¿verdad?, podría ser arrepentido. Pero aquí vemos que Satanás nunca se arrepiente, sigue con mismas rebeliones y misma altivez y maldad constantemente. Por lo cual, ¿verdad?, cuando ya el hijo de la mañana, Lucifer, tal como está escrito Isaías capítulo 14, verso 11 para adelante, ¿verdad?, donde se hablan sobre el hijo de la mañana, el Lucifer, el que había sido arcángel por su altivez, fue corrompido, ¿verdad? Al final fue desechado fuera del reino de Dios. Y para él y sus seguidores, que son ángeles decaídos, ángeles corrompidos, una tercera parte de los ángeles, ¿verdad?, juntamente con el diablo, y realmente Dios hizo el fuego eterno para destruirlo total, ¿verdad? Por lo cual el diablo tiene gran terror, gran miedo ante Dios, realmente, ¿verdad? El diablo sabe cuál es su fin, cuál es su destino: ser atormentado en el medio del fuego y azufre, pero para siempre, ¿verdad? Tal como está escrito San Mateo, capítulo 25, verso 41. El rey dirá a los de la derecha, izquierda, ¿verdad?, a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, San Mateo, capítulo 25, verso 31 hasta 46, se están hablando, ¿verdad?, sobre dos juicios. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo como rey y juez eterno, se va a ocurrir dos juicios, ¿verdad? Primero, el juicio para los justos, para los vivos, y segundo, juicio para los pecadores. Pero ahí están hablando, ¿verdad?, dividido entre dos: los justos y los pecadores.
las ovejas y los cabritos. Entonces, entre dos resurrecciones hay, ¿verdad? 1000 años de la diferencia. Pero San Mateo capítulo 25, verso 31 a 46, están hablando, ¿verdad? Como si fuera el mismo tiempo, pero ahí sí están hablando como un término de enseñanza, ¿verdad? Para que uno pueda entender, ¿verdad? ¿Quién está a la derecha de Cristo o quién está a la izquierda de Cristo? ¿Quién serán benditos, quién serán malditos? ¿Quién serán aceptados, quién serán desechados? ¿Quién estarán junto con Cristo reinando en el reino preparado desde la fundación del mundo? ¿Y quién serán desechados al fuego eterno donde va a sufrir el diablo y sus ángeles? Están hablando bien claramente, ¿verdad? Pero entre dos juicios, entre dos resurrecciones, más bien, ¿verdad? Se encuentran 1000 años de la diferencia. Este punto están hablando bien claramente el libro Apocalipsis, capítulo 20, ¿verdad? Hablando el libro Apocalipsis, capítulo 20, verso 3 a 6, primera resurrección. Es para los bienaventurados y santos. Y de ese verso 11, ¿verdad? Hasta el libro 11 hasta 15, ¿verdad? Están hablando segunda resurrección, que es para los muertos, que son pecadores, ¿verdad? Para el juicio y sentencia, y luego, ¿verdad? El castigo eterno, que es el fuego eterno. Así se hablan con claridad. Pero donde hoy leímos, ¿verdad? Entre dos resurrecciones se encuentra en un tiempo pausado, ¿verdad? Suelto diablo de la prisión en un poco tiempo, antes de que llegue en segunda resurrección, que es para los muertos pecadores, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Diablo final suelto de su prisión. ¿Qué es lo que hace? Ya mientras que pasan 1000 años, ¿verdad? Por 1000 años, algunos hombres y naturales que entran, ¿verdad? En el milenio, no siendo salvo, no siendo renacido entre judío, tanto judío como gentiles, se encuentran algún sobreviviente, ¿verdad? Pasando la tribulación por 7 años, ellos entran en el milenio, pero en condición de ser pecadores, ellos no son santos, no son hijos de Dios, porque ellos no son participantes de la primera resurrección, que es para bienaventurados y santos, ni el rapto de la iglesia, porque mientras ellos estaban vivos en su cuerpo, no eran renacidos, por eso ellos no son participante de la según en el rapto de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Pero pasando aquí en la tierra por el 7 años de gran tribulación, entre como hoy en día como 8.000 millones de habitantes, ¿verdad? Mayor parte de la población mundial se van a morir, pero alguna parte de la población van a sobrevivir aún todavía, aunque sea mínimo, mínimo, mínimo. Primero, ¿verdad? Los judíos serán, ¿verdad? Ellos, sí, regresando a su tierra, serán protegidos, ¿verdad? Como que Dios promete en el libro Ezequiel, ¿verdad? Capítulo 39. Ninguno dice, ninguno de ellos será, ninguno de ellos quedará fuera de su tierra. Así que hasta último judío va a volver, ¿verdad? Va a volver en su tierra. Hoy en día ustedes, por medio de guerra entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? ¿Cuántos judíos de Ucrania, verdad? Ellos volvieron bien atemorizados, volvieron a su tierra. Por eso constantemente, verdad, se aumentan los que vuelven siendo judíos, verdad, a su tierra y se aumentan día con día en diferentes países, diferentes continentes, diferentes lugares por desastre natural, política, económica y también por todo lo que están pasando hoy en día, verdad. Miles de situaciones tan destructiva, ¿verdad? Y causan final a los judíos que vuelvan a su tierra, porque realmente en la tierra de Israel, ¿verdad? Se revive. El desierto convierta, ¿verdad? En el paraíso. El desierto ya, en el desierto corren los ríos, ¿verdad? Así en la tierra asolada, destruida y también desierta, ¿verdad? Se reviven. Por eso al final los judíos ya van a volver y también se va a formar un ambiente muy negativo contra los judíos en una u otra forma, ¿verdad? Final, y empujaría a todos los judíos que vuelvan a su tierra.
Así que todos los judíos que vuelven en su tierra serán bien protegidos por Dios, ¿verdad? Hasta hoy, ¿verdad? Y realmente como único país que tiene, ¿verdad? El sistema antimisil, como el domo de hierro. Ese es el territorio israelí. El territorio israelí está en una cobertura perfecta de el paco, ¿verdad? Sistema antimisil, el domo o techo de hierro, ¿verdad? Y domo de hierro, techo de hierro, con una forma de protección total contra cualquier cantidad de misiles que atacan contra territorio israelí, ¿verdad? Están bien, pero bien protegidos. Por eso, una u otra forma, Dios está levantando pueblo de Israel. Hoy en día, ¿verdad? Aparentemente, ¿verdad? El pueblo de Israel es quien maneja el mundo entero, a nivel económico y a nivel política, ¿verdad? A nivel ciencia y técnica, ¿verdad? Los judíos están en primer fila, están llevando, si realmente buen, pero buen avance en toda área, ¿verdad? Para liderar el mundo entero, aparentemente. Por eso, por toda razón, ¿verdad? Por toda razón, los judíos, final, van a volver a su tierra para ser bien protegidos. Por eso ellos van a ser gran, ¿verdad? Porción de sobreviviente pasando la tribulación por 7 años. Y entre los gentiles también habrán, ¿verdad? Bastante cantidad de gentiles. Y aunque sea minimizado, ¿verdad? Pasando gran tribulación, casi todos se van a destruir. Pero, ¿verdad? Existirán siempre, ¿verdad? Los sobrevivientes entre los gentiles también y que van a entrar en en él, ¿verdad? Pasando la tribulación en el milenio. Entonces, y se viene ya final, multiplicación, ¿verdad? Y entre todos los que son incrédulos, pecadores, inconversos, y no son ni resucitados ni arrebatados, entonces entre ellos se producen y se van a multiplicar. Pasando 1000 años, ¿verdad? Y entonces se va a hacer gran número de los hombres y mujeres naturales. No son, ¿verdad? Transformados, no son resucitados, no son arrebatados. Pero así, siendo ya sobrevivientes, ¿verdad? Ellos se multiplican por 1000 años, ¿verdad? Y llegarán con gran número. ¿Qué pasaría con todos los hombres y mujeres, ¿verdad? Naturales, que no son nueva criatura, no son convertidos, no son santificados, ni son transformados. Así, ¿verdad? Uno nace ni muere, ¿verdad? Como tal, hoy en día está ocurriendo, uno nace y vive y muere, nace y vive y muere. Este como circo, ¿verdad? De vida cotidiana se va a continuar por 1000 años en esta tierra entre los, ¿verdad? Pecadores que no son de Dios. Al pasar 1000 años, final, el diablo será suelto, será suelto de la prisión, tal como dice aquí el libro Apocalipsis, capítulo 20, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Por eso saldrá a engañar al diablo, ¿verdad? Saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos, en toda parte de la tierra, ¿verdad? Y a Gog y a Magog, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos a todas las naciones, ¿verdad? Para la batalla. El número de los cuales es como la harina del mal, así dice. Se va a hacer gran, pero gran número. Porque por 1000 años, todos los sobrevivientes, aunque sean minimizados, ¿verdad? Por 1000 años se multiplican. Entonces, al final, se va a hacer un número bien grande. Por eso acá se expresa como harina del mal, será así desde el número de ellos, ¿verdad? Como la arena del mal. Diablo suelto de la prisión, ¿qué hace? Se mete en medio de ellos que son pecadores, ¿verdad? Entonces, y verso 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Y la ciudad amada sería ciudad Jerusalén, ¿verdad? Porque cuando Cristo regrese y sobre la nube, debe haber pasado, terminado las
boda del Cordero sobre las nubes en el aire, juntamente con sus santos, con su iglesia santa. Y Cristo, ¿verdad? Final aterriza el lugar donde Cristo va a aterrizar como primer lugar, donde Cristo pone su pie, es el Monte de los Olivos, ¿verdad? Ahí Cristo ya entra en la ciudad Jerusalén final para reinar el mundo entero como rey. El que vino hace 2000 años como Salvador, sirviente, como siervo para salvar al mundo, ¿verdad? Con su sacrificio quería rescatar al mundo entero para llevarlo al reino eterno. Los que son salvos de Cristo, los que no son salvos por su incredulidad, rechazando la mano de Dios, la misericordia del Señor y la salvación hecha por la sangre de Cristo, según su verdad voluntad, propia voluntad, rechazando el evangelio final, y ellos y quedan, ¿verdad? Ya como enemigo de Cristo final, ¿verdad? Entonces Cristo es el que ya vino y hace 2000 años, ¿verdad? Cumplió su promesa, la cual fue la salvación eterna para todo el mundo. El mundo y uno, alguno con humildad y también con corazón bien arrepentido, con corazón quebrantado, reconociendo como tal pecadores, ¿verdad? Uno recibe por fe la salvación hecha por Cristo, siendo hijo de Dios, siendo ya santos, limpios, justos, y final ya pueden entrar al reino del Señor. Pero otra parte que rechaza por su incredulidad, no reconociendo su posición como pecador inútil y muerto, y sino equivocadamente creyendo alguna doctrina equivocada y en su pensamiento, en su propia justicia equivocada, ¿verdad? Realmente uno y rechazando esa oportunidad que el Señor brindó para salvar. Final uno quedan marcados como pecadores, ¿verdad? Están fuera de la misericordia de Dios para estar junto con Cristo esa época del regreso de Cristo. Por eso, final, el primer lugar donde Cristo va a pisar es el Monte de los Olivos y luego Cristo ya entra en la ciudad amada, la cual es ciudad de Jerusalén, donde pasan, ¿verdad? Miles, miles de situaciones, ¿verdad? Y el lugar tan histórico, ¿verdad? Ahí Cristo va, final, a reinar en 1000 años y juntamente con sus santos sobre las naciones de los moradores pecadores, pero sin diablo por 1000 años, ¿verdad? No se forma ninguna batalla, ninguna guerra, rebeldía tan, ¿verdad? Grave contra Dios, contra Cristo, contra los santos de Dios. Pero finalizando ya el milenio por 1000 años, ¿verdad? Sueltos atrás, salido de su prisión. Final diablo, ¿qué hace? Toma control, ¿verdad? Se mete en el medio de todos los pecadores, ¿verdad? Que nacen después, ¿verdad? Por medio del tiempo del milenio, ¿verdad? Entonces, multiplicado, final diablo suelto de la prisión, controla todo a ellos y formando a Gog y Magog, hoy en día Rusia, ¿verdad? Poniéndolos como cabezal, se viene la formación total de enemistad entre los santos de Dios y todos moradores rebeldes que son pecadores y engañados por el diablo, ellos se van a levantar como arena del mal numerosamente para hacer batalla, para hacer guerra contra a los santos de Dios. Eso es lo que dice el libro Apocalipsis, capítulo 9, ¿verdad? Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Y a la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, dice. Aquí se viene ya determinación de todos moradores de la tierra. Ellos se multiplicaban por 1000 años, pero ¿cómo terminan? Final, descendió del fuego y los consumió. ¿Con qué actitud ellos subieron? Como arena del mar, todos los moradores de la tierra, engañado y entregado al diablo. Así que por 1000 años, diablo nunca fue arrepentido y los, ¿verdad? Seres humanos tampoco, ¿verdad? Fueron arrepentidos para nada. Por eso, al final, diablo se mete en el medio de todos ellos
poniendo Gog y Magog, Rusia, poniendo en cabezal de Unión de Naciones, hace guerra contra la santa ciudad, contra los santos de Dios y contra Dios. Con esa actitud ellos suben. Al final, esto no es una batalla. ¿Quién puede llevar batalla contra Cristo, contra Rey de Reyes y Señor de Señores? Esas naciones completas pueden llevar guerra, ¿no? Aunque ellos tienen actitud de guerrero, ¿verdad? Contra Cristo o contra la ciudad amada de Dios, contra los santos. Pero este no puede ser como una batalla verdadera, ¿verdad? Porque su rival, llamado Jesucristo como Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios absolutista, el que hizo de nada a todo completamente, como diablo creado por Dios, aunque por su altivez se desvió, se, ¿verdad?, transformó en el diablo, el que había sido arcángel, ¿verdad? Fue transformado por su altivez en el diablo y los ángeles, ¿verdad? Creado por Dios también, ¿verdad? Por el mismo Cristo. Entonces, ellos, ¿cómo podrían, ¿verdad?, vencer contra su Señor, su Creador, su Dios verdadero? Imposible. Pero esa actitud tan rebelde, ¿verdad?, y engaña a ellos y los lleva a la guerra, pero esa guerra nunca se forma como una guerra verdadera. Más bien, ¿verdad? Ese día, ya que se juntan todos ellos con actitud de rebeldía y batallar contra a los santos de Dios, ¿verdad? Y el Señor manda fuego, más bien, para quemar a todos, matar a todos ellos. Una vez mata a todos. Entonces ya viene la finalización de todo morador de la tierra, ya se acabó, ¿verdad? Así que todos serán destruidos en el medio del fuego completamente. En el medio de, ¿verdad?, gran tribulación por 7 años y severa destrucción total, como la Babilonia nunca será hallada, así dijo, ¿verdad? Entonces, la Babilonia, el mundo entero, con su cultura, con su ciencia, con sus religiones, con su mentira, con su, ¿verdad?, avance de civilización, con su riqueza, con sus joyas, con su lujo, ¿verdad?, con su poder y con su toda verdad y realmente abundancias, terminan, ¿verdad?, bien destruidos. Así que la Babilonia nunca será hallada más. Así por fuego, ¿verdad?, el mundo entero, antes de entrar el milenio, ¿verdad?, realmente fue destruida total. Por eso Cristo recupera la tierra y el mar y todo lo que están total perdido, quebrantado y destruido. Por mil años de verdad y paraíso total en la tierra, acabar 1000 años, por 1000 años, ¿verdad? El milenio se acaba y se levantan los pecadores que no son convertidos contra los santos, contra Dios, contra Cristo, por actitud de llevar guerra. Pero ahora ya Cristo ya finaliza todo, consumándolo con fuego, ¿verdad?, que descendió del cielo. Eso es lo que dice el verso 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Y la ciudad amada y de Dios descendió fuego, dice, de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. A todos los que están rodeados alrededor de la santa ciudad, ciudad amada de Dios, ¿verdad? Con su rebeldía, Dios descendió fuego y los consumió. Algo interesante, ¿verdad? Diablo por mil años nunca fue arrepentido primero. Y los moradores, viendo esa panorama de recuperación por Cristo, bendición tan grande hermosura, ya sé, ¿verdad? Se habrá manifestado, ¿verdad? Por milenio. Cristo y su, ¿verdad? Y santos disfrutando el milenio aquí en la tierra. Viendo, ¿verdad?, toda felicidad y gozo, libertad, alegría y bendición y abundancia de vida, realmente, ¿por qué yo, ¿verdad?, no se arrepiente? Interesante, ¿verdad? ¿Cuándo ocurre, ¿verdad?, en la tierra, cuando ocurre en la tierra gran tribulación por 7 años, debía haber ido, ¿verdad?, todos los santos justos arrebatados, debía haber ido sobre nube, ¿verdad?, al cielo. ¿Qué es lo que pasa en la tierra? En la tierra solamente quedan todos los moradores. Pasan muchas aflicciones, plaga y dolor, sufrimiento, destrucción. ¿Sí? Pero ellos, ninguno se arrepiente de haber pasado tanta destrucción y humillación y quebranto.
¿Dónde dice? Apocalipsis capítulo 9 dice, el libro Apocalipsis capítulo 9. Sí, Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 y 21 yo leo. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata, de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Tremendo. En el medio de la tribulación por 7 años viene mucha, pero muchísima plaga, ¿verdad? Una cantidad de plaga destructiva. Entonces se viene gran quebranto y humillación, sufrimiento y dolor y pena y hasta muerte. Pero viendo todo ese panorama, ¿verdad? El oso sobreviviente, hasta muchos que están ya muertos en el medio de plaga que Dios, ¿verdad?, manda para castigo, para destrucción de la tierra. Ellos no se humillan, no se arrepienten ante Dios. Siguen, ¿verdad?, con su y realmente maldad y con su, ¿verdad?, y adoración a los demonios y a sus imágenes de oro y también de plata y de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver ni oír ni andar, dice, ¿verdad? Así que ellos no, nunca se arrepienten. Tremendo. Entre, ¿verdad?, entre todos los moradores de la tierra que se quedan en la tierra, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, como tal está escrito San Mateo capítulo 24 y también San Lucas capítulo 17, ¿verdad?, sobre el rapto de la iglesia. Así que dos hombres estarán en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo, la una será tomada, la otra será dejada, ¿verdad? Y San Lucas capítulo 17 están hablando, ¿verdad? Dos hombres estarán en el campo, uno será tomado, otro será dejado, y dos mujeres están muriendo, en la una será tomada, la otra será dejada. Y dos estando en cama, dice, ¿verdad? Ya como de noche uno duerme, uno será tomado, otro será dejado. Entre todo lo que se dejan en la tierra, ¿verdad? Y que ya son, ¿verdad? Y dejados, en este sentido, abandonados. Porque ellos no son, ¿verdad? Renacidos, no están sellados del Espíritu Santo entre tanto gentiles como judíos, ¿verdad? Pero al final, los judíos, ¿verdad? Llegan a ser arrepentidos grandemente en época de 7 años, por 3 años y medio, ¿verdad? Mientras que predican dos testigos, dos candeleros, tal como dice Apocalipsis capítulo 11, y ellos dos predicadores llegando, ¿verdad? Siendo judíos, ¿verdad? Obviamente, en la tierra de Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, en la tierra de Israel, predicando final entre muchos judíos. Y realmente serán convertidos 144.000 judíos en corto tiempo. Por 3 años y medio serán convertidos, ¿verdad? Serán convertidos con corazón bien arrepentido, creyendo en el Evangelio de Cristo. Así ellos serán salvos. Ellos serán justificados por la fe, como Abraham, como Noé, como Moisés, ¿verdad? Todos los que fueron salvos, como David. Y como, ¿verdad?, cada profeta, cada judío que eran salvo anteriormente, antes del día 20, ellos, sí, escuchando la palabra, con corazón arrepentido, llegaron a ser salvos, llegaron a ser rescatados. Y tal, ¿cómo terminan esta cosa? Ellos, ¿verdad? Primero los testigos, ¿verdad? Los testigos, los dos testigos, candeleros y olivos, enviados a la ciudad de Jerusalén. Ellos, al final, predicando, quedan martirizado, ¿verdad? Y también siendo 44.000 judíos salvos renacidos, ellos también serán martirizados. Eso se llama última cosecha final, ¿verdad? Entonces se viene gran mortandad.
de los justos martirizados, así se llenan todo número de martirizados, ¿verdad? Y final ya viene destrucción total, ya por 3 años y medio. Segundo 3 años y medio se viene destrucción, hasta destrucción completa en el medio del fuego, la Babilonia, la gran Babilonia, nunca será hallada, dice ella. Por eso se viene destrucción total. Pero en el tiempo de 7 años, ¿verdad? Cuando pasa gran tribulación aquí en la tierra, sí, en el medio de judío viene arrepentimiento y 144.000 judíos que eran tan duros, endurecidos final por 2.000 años, ¿verdad? Algún gran parte de judíos fueron convertidos, fueron salvos, dice la palabra. Pero eso es lo que va a ocurrir en el futuro por 7 años de la tribulación, ¿verdad? En primer 3 años y medio se va a ocurrir ese arrepentimiento y transformación, o más bien regeneración de los judíos. Pero entre los gentiles, la Biblia no se menciona quién fue, ¿verdad? Salvo, quién fue justo, no, ninguno. Así que ya la oportunidad se acabó para los gentiles, para ellos que espera el juicio y castigo final, y viene destrucción total. Esto ya se continúa, ¿verdad? Se continúa hasta, ¿verdad? Después terminal del milenio, cuando quedan sueltos, diablo, debe haber pasado su prisión por 1.000 años en el abismo. Diablo, ¿verdad? Metido en el medio de todo, incrédulos y desobedientes y pecadores, y final, reuniéndolos todos, ¿verdad? Poniendo a cabezal o a Gog y Magog, invade la ciudad amada de Dios. Entre ellos, ¿quién son? ¿Arrepentidos? Ninguno. Suponiendo, ¿verdad? Suponiendo, la Biblia no dice esto, esta parte de Apocalipsis, capítulo 20, verso 7, ¿verdad? Verso 7 a 10, ¿verdad? Nunca hablan este punto de arrepentimiento de últimos moradores de la tierra, ¿verdad? Que sean arrepentidos, no dice. Pero suponiendo, ¿verdad? Suponiendo que va a suceder, si alguno se arrepintiera, debe haber pasado 1.000 años. Mirando la bendición, abundancia, gran gloria que llevan, ¿verdad? Entre todos los santos, primero resucitados y arrebatados, entonces, juntamente con Cristo, ellos están disfrutando una vida feliz, total y también gozosa. Juntamente con Cristo, ya, ¿verdad? Eternamente vas a llegar, ¿verdad? Esa felicidad y gozo, alegría y paz y reposo verdadero. Uno que admira, ¿verdad? Esa bendición tan grande que disfrutan todos los santos juntamente con Cristo. Entre todos los moradores, ¿verdad? Entre todos los moradores, algunos si se arrepintieran, ¿qué hubieran pasado? ¿Qué pasó en el tiempo de la tribulación? Por verdad, dos testigos que predican en la ciudad de Jerusalén. Por 3 años y medio, por primer 3 años y medio, todos los judíos que fueron convertidos, 144.000 judíos, convertidos final salvo por la fe en el Evangelio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la ley de fe, nunca se cambia para llegar a ser justificado, santificado, sea antes o ahora y por los siglos igual sería, ¿verdad? Desde Adán hasta hoy y hasta el final igual va a ser. Siempre por la fe en el Evangelio, única manera uno puede llegar a ser santificado, justificado, por la fe en el Evangelio de Cristo Jesús. Tal como dice Romano capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree? Antes y ahora, futuro igual. Judío primeramente y también griego, dice, en el Evangelio que se revela la justicia de Dios, dice, por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Uno llega a ser arrepentido, dejando toda su mentira, bien humillado, quebrantado, arrepentido, y llega a creer en el Evangelio. ¿Qué va a suceder? Sí, será salvo, igual, ¿verdad? Será salvo. Este punto, ¿verdad? No va a ser cambiado nunca.
Época de la tribulación, ¿verdad? ¿Qué pasó con dos testigos que fueron enviados a Jerusalén? Así que dos testigos, dos candeleros no fueron arrebatados. Ellos no vienen del cielo, ¿verdad? Ellos son moradores de la tierra, como usted, como yo, como todos los gentiles y judíos que vivimos acá en la tierra, ¿verdad? Entonces, dos testigos, ellos no son los que vienen del cielo jamás. Están aquí en la tierra. Por eso hoy en día ustedes pueden ver gran cantidad de judíos que son mesiánicos. Hoy en día, ¿verdad? Están volviendo muchos judíos a su tierra. Esa época, ¿verdad? De guerra entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Muchos judíos ucranianos, ¿verdad? Volvieron a la tierra de Israel siendo judíos. Los judíos, pero que nacen en Ucrania y fueron criados y estaban, ¿verdad? Ahí caminando, ¿verdad? Trabajando con sus negocios y empleados o profesores en diferentes profesiones, ellos estaban trabajando, sobreviviendo, ¿verdad? Pero de repente viene por la invasión de Rusia por orden de Putin, ¿verdad? Se viene ya guerra. Ellos bien, ¿verdad? Asustados porque se ven que ya se destruyen su hogar, su casa y también, ¿verdad? Su lugar del trabajo, su empresa y su colegio, su universidad se caen, destruido. Entonces ellos se escapan, ¿verdad? Pero no tienen ningún lugar donde pueden quedarse. Por eso siendo judío, ucraniano, ¿verdad? Entonces ellos al final deciden volver a Israel. Pero según la ley, ¿verdad? Según la ley israelí que está activa en Jerusalén y en todo alrededor de tierra de Israel, ¿verdad? Solamente judío, ¿verdad? Y judaizado, judío que creen en Torá, ¿verdad? En Torá y solamente en el Antiguo Testamento, no siendo creyente cristiano, pueden volver a su tierra. Pero esta vez, ¿verdad? Se cambió, ¿verdad? Esta regla final. ¿Por qué? Y demasiada cantidad de personas quiere entrar, entonces, siendo judío, ¿verdad? Según su apellido se anota, porque ellos ya tienen, ¿verdad? Lista de apellidos judíos. Entonces, ya no viendo que son como de judaísmo o, ¿verdad? Cristianismo, no importa. Entonces, al final ellos aceptaron. Entonces, en este punto ya se nota, ¿verdad? Muchos cristianos mesiánicos están metidos en la tierra de Israel. Según su ley tradicional, no se puede ningún cristiano, pero ya muchos cristianos mesiánicos, pero siendo puros judíos, están dentro de su tierra, tierra de Israel. Ellos, final, tienen fe, pero una fe errónea. Una fe errónea, ¿verdad? Una fe equivocada. Porque ellos creen por medio de oración de fe, pidiendo perdón día con día, pueden ser salvos. Si uno pide perdón, será salvo. No pide perdón, será condenado. Según el estilo de la doctrina evangélica, pero equivocada, ellos creen. Pero súper avance esto, ¿verdad? Siendo judío puro, ¿verdad? Ellos no pueden creer en Cristo como su salvador. Pero los judíos que están aterrizados ya en tierra suya, en la tierra de Israelí, ¿verdad? Ya creyendo que Cristo es Mesías, Cristo es el salvador. Pero no se conectan con el Espíritu Santo aún, ¿verdad? ¿Por qué? Están aún en apostasía, ¿verdad? Pero cuando ya suceda esa ¿cómo se llama? Segunda venida de Cristo, el arrapto de la iglesia, ya desaparecen millones y millones de cristianos renacidos, desaparecen arrebatados, ya yendo para arriba, ¿verdad? Donde Cristo está ahí, en el aire, sobre la nube. Entre los mesiánicos judíos se van a convertir dos puros judíos. Ellos se van a volver como maestros. Ellos van a enseñar a otros judíos. Final, ellos se van a convertir, ¿verdad? Por 3 años y medio, una gran cantidad, como dije, ¿verdad? 144 mil judíos, tal como está escrito en el libro Apocalipsis, capítulo 6, ¿verdad? Ahí están mencionando sobre transformación, ¿verdad? Sobre transformación de judíos, número que se van a convertir, sellado por Dios, ¿verdad? Entonces, según tribu, 12 tribus,
12.000 judíos, ¿verdad? Entonces, 12 por 12.000, 144.000 judíos, ellos van a volver a Cristo. No capítulo 6, sino capítulo 7 de Apocalipsis dice esto, ¿verdad? Este verso 3 hasta 8, ahí se menciona 12 tribus, cada tribu 12.000 judíos, ¿verdad? Van a volver a Cristo, final sellado por Dios. Ellos van a serle rescatados. Entonces, ¿cómo terminan ellos? Debe haber pasado primera resurrección, que es para todos los santos que están muertos físicamente, y el arrapto de la iglesia, que es para todos los santos que están sobrevivido en la tierra, aún sobrevivido con su cuerpo, ¿verdad? Ya pasó esa etapa. Ya pasó, ¿verdad? Primera resurrección y el rapto de la iglesia. Entonces, ¿cómo van a ser transformados ellos? Primero dos testigos y 144.000 judíos que van a llegar a ser salvos por la predicación de dos testigos. Sí, ahí están hablando, ¿verdad? Y martirizado de dos testigos, quedó, ¿verdad? Quedó abandonado en la ciudad Jerusalén, en gran ciudad, por 3 días y medio. Abandonado públicamente, todo el mundo los ve, hasta Anticristo va a estar bien contento entre muchos reyes, ¿verdad? Intercambiando sus regalos por estar, ¿verdad? Bien gozoso y contento por la muerte de dos testigos que, ¿verdad? Predicaban. Pero pasando 3 días y medio, viene la voz fuerte del cielo, ¿verdad? Levántate, dice, levántate, levantaos, sería por dos, ¿verdad? Y subir para arriba. Entonces ellos siendo resucitados y subieron directamente para arriba, así convertido, así transformado por la voz de Dios. ¿Por qué no va a ocurrir, verdad, en este tiempo después de haber terminado el milenio? Sí habría, verdad, sí habría algún, si hubiera, verdad, algunos que se convirtieran en esa época, Dios no va a rechazar. Pero el problema, verdad, gente, no se arrepiente. Época de la tribulación, aunque sean bien humillados, quebrantados, bien, ¿verdad? Sufrido y hasta haber mucha mortandad, pero no se arrepienten, no se arrepintieron, siguen adorando a los diablos, a los demonios, siguiendo, ¿verdad? Sus falsas doctrinas y también, ¿verdad? Sí, adorando, ¿verdad? Hasta imagen de oro y plata, ¿verdad? Que no pueden oír, no pueden andar. Y también no se arrepienten de su asesinos ni fornicaciones, dice, ¿verdad? Hundido en maldad, ellos siguen, ¿verdad? Con su pudrición igual. Génesis capítulo 19, ¿qué dice? Sobre los sodomitas. Ellos que sodomita, ¿verdad? Buscaba a los dos ángeles que entraron en la casa de Lot. Querían sacarlo para conocerlo, dice. Querían sacarlo para conocerlo. ¿Qué es, significa conocerlo? Para violarlo. Sodomita significa, ¿verdad? Homosexuales. Entonces ellos querían violarlos a los varones con su fuerza. Final los ángeles, ¿verdad? Y como agarrando, ¿verdad? A Lot, que están, ¿verdad? Buscando solución fuera de su casa para proteger a los ángeles. Algo raro, ¿verdad? ¿Cómo lo puede proteger a los ángeles de Dios? Debería ser al revés. Los ángeles deberían, ¿verdad?, cuidar y proteger a Lot, más bien, ¿o no? Por eso Lot estaba con una confusión, ¿verdad? Y también una equivocación terrible, como que está bien alejado de Abraham. Él perdió sensibilidad, ¿verdad? Sabiendo ellos que son de Dios, pero no entendían cómo actuar ante los ángeles de Dios. Ellos llegan para protegerlo, a Lot y su familia, pero Lot quería protegerlos equivocadamente, ¿verdad? Va bien, los ángeles, ¿verdad? Abriendo la puerta, tomándolos y jalando para dentro de la casa. Y ellos, ¿verdad? Cegaron a todos los varones que estaban fuera de la casa de Lot, buscando, ¿verdad?, a los ángeles para violarlo. Porque los ángeles fueron, ¿verdad?, manifestados visiblemente ese día. Pero ellos siendo bien cegados, ¿verdad? Bien cegados, los sodomitas, por la plaga que echaron los ángeles sobre ellos,
bien cegados. ¿Qué pasa? Pero ellos, ¿verdad? Bien ansiosamente buscan la puerta, dice. Así que no se arrepienten. Siguen buscando la puerta, ¿verdad? En la oscuridad para violarlos a los ángeles que se entraron en la casa de Lot. Ellos están dentro de la ciudad Sodoma, donde caen fuego y azufre para destrucción total sobre ella, sobre Sodoma y Gomorra. ¿Qué va a pasar en el final del tiempo? En el tiempo de la tribulación pasa lo mismo. Ningunos moradores de la tierra se arrepiente, como los sodomitas, que no se arrepintieron hasta caer en la oscuridad, hasta perder su vista, ¿verdad? Visión. Siendo ciego, ellos se anhelan de buscar la puerta para buscar a los ángeles y para, ¿verdad?, dos varones que entraron dentro de la casa de Lot y violaron. Así que en época de la tribulación no hay arrepentimiento entre gentiles, absolutamente nada. Así que está bien endurecido el corazón de los moradores, así quebrantado, humillados, pero no se arrepiente de su homicidio, de su fornicación, de sus idolatrías y de la doctrina de demonios, ¿verdad? Siguen adorando la imagen de oro y plata que no pueden oír ni ver ni andar, ni se arrepienten ante la presencia de Dios. Así va a ocurrir el final del tiempo. Debe haber terminado milenio, ¿verdad? Debe haber visto todo panorama por 1000 años, toda felicidad y gozo y alegría y un mundo nuevo vio, ¿verdad? Todo vieron ellos, moradores, aunque no eran convertidos, pero ellos viendo la gloria de Cristo en el medio de todos los santos. Pero cuando se soltó diablo de su prisión, el cual nunca fue arrepentido, y engaña a ellos, ellos quedan bien convencidos por la mentira del diablo, atacan contra la ciudad amada de Cristo. Uno pregunta, si alguno se arrepintiera, alguno si creyera en el Evangelio, sí, ello va a pasar igual, ¿a verdad? A dos testigos que fueron asesinados y final se resucita, subió al cielo por la voz del Señor. Subir para arriba. Entonces ellos subieron. Así fueron martirizados 144 mil judíos, ¿verdad? En la tierra martirizados, ¿ellos dónde? Ellos van a participar, ¿verdad? En esa gloria de Cristo, en la boda del Cordero de Dios. Y también ellos entran en el milenio, ¿no? Sí, eso aprendimos en el Apocalipsis capítulo 20, cómo se presenta sobre los que no fueron, ¿verdad?, sometidos a anticristo, al, ¿verdad?, hombre de pecados. ¿Quién es anticristo, verdad? Que no se sometieron, ¿verdad? No fueron, ¿verdad?, convencidos por esa mentira del diablo para adorar a él, ni recibir la marca de bestia. ¿Cómo terminan ellos? Ellos participan, dice, ¿verdad?, en esa gloria del milenio juntamente con Cristo. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 20. El libro Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, plural, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas, dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Está hablando de época de la tribulación, ¿verdad? Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Ellos quiénes son? 144 mil judíos que fueron convertidos por medio de la prédica de dos candeleros y dos testigos, dos en olivo, ¿verdad? Ellos siendo salvos por la fe, final ellos participan en el milenio. Aunque ellos no son participantes de la primera resurrección y el arrapto de la iglesia, pero entran igual en el milenio, igual, ¿verdad? Convertido por poder de Dios. Si hubiera convertido por medio de arrepentimiento y la fe en el evangelio en última etapa de fe, haber terminado milenio, entre gran cantidad de moradores de la tierra como arena del mar, se convirtiera alguien
ellos también podrían, ¿verdad? Por poder de Dios, participar en la gloria del Señor, por la fe, por ser transformado como justo, por la fe en el poder del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Pero aquí, ¿cómo suena? Como época de la tribulación, entre todos los gentiles no hubo ninguno que se arrepintiera. Todos que eran, ¿verdad?, endurecidos, no se arrepintieron de su homicidios, ni fornicación, ni idolatrías, ni adoración a los, ¿verdad?, a la imagen de oro y plata, y también doctrina de demonios, no se arrepienten. Murieron ellos en condición de ser pecador, ¿verdad? Pues ahora aquí vemos versículo 9 de Apocalipsis capítulo 20. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago del fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pues aquí están hablando ya al final de final, ¿verdad? Como el destino del diablo y demonio. ¿Cuál es el fuego eterno? Así, engañando tanto a todas las naciones, y tal como termina el diablo. Tal como Dios hizo el fuego eterno, ya con determinación de destruirlo al diablo y ángeles, que nunca ellos van a ser arrepentidos. Pues hasta el último momento, siendo rebelde contra Dios, engañando a las naciones, final, ellos, ¿verdad?, el diablo, y juntamente con demonios, sería, ¿verdad?, pues lanzado al lago del fuego y fue destruido todo. Sufrir y sufrir, sufrir. ¿Dónde está? Primero, ¿verdad?, el anticristo, la bestia y su profeta. Así que el orden de, ¿verdad?, destrucción del mundo de Satanás. Primero, ¿cuál? Anticristo y su profeta. Primero, después diablo con su demonio se mete. Y luego, ya eso es lo que vamos a compartir otro viernes, ¿verdad? Los resucitados de la segunda resurrección, siendo humanos, más bien eran amados de Dios también, ¿verdad? Por ser hechura de Dios, criatura de Dios, según imagen de Dios, pero no fueron salvo, no fueron renacidos, final ellos se convierten en enemigo de Dios, se van a presentar como culpables, pecadores, condenados ante la presencia de Dios, ¿verdad? Ellos serán también desechados al fuego eterno. ¿Quiénes son? Son pecadores. Por eso hoy en día uno tiene que chequear en qué condición está uno. En condición de ser pecador aún, o siendo ya renacido justo, su destino absolutamente son diferentes. Aún siendo pecador, sigue perdido. Siendo yo justo, transformado por la fe en el Evangelio de Cristo, ya bendecido verdadero, heredero de Dios, hijo santo, verdadero de Dios. Ahí se viene, ¿verdad?, totalmente transformación y diferente. Uno, ¿cómo terminaría? Como una criatura corrompida, una criatura rebelde, una criatura pecadora y sucia y culpable, para sufrir juntamente con el diablo y sus ángeles corrompidos como demonios, ¿verdad? Sufrir juntamente con ellos en el medio del fuego. O siendo transformado, renacido, sellado del Espíritu Santo, ya renacido como hijo de Dios, heredero de Dios, ¿verdad? Y realmente una nueva criatura con rango totalmente diferente y superior a cualquier pecador, ¿verdad? ¿Cómo? Pasar la eternidad aquí donde vivimos. Ahora, el día en que vivimos ahora aquí en la tierra, se determina todo. Por eso, Señor, pones como la voluntad del Padre Santo inmóvil, total, que es ser renacido cada ser humano como justo santo, limpio, sellado del Espíritu Santo, para que puedan entrar al reino de Dios. Si no, terminan todo mal, juntamente con el diablo será destruido para siempre. El diablo nunca fue arrepentido, pero en ser humano hay función de arrepentimiento. Puede arrepentirse, reconocerse que está mal, y entonces uno arrepentido puede llegar al pie del Señor.
como la oración del publicano, ¿qué dijo? Ni mirando al cielo, por vergüenza, ¿verdad? Golpeando su pecho, ¿qué dijo? Dios se propició por mí, pecador. Uno reconoce como pecador, ¿verdad? Ante la presencia de Dios. Y final, oye el evangelio, pueden llegar a ser salvos. Ahí está un secreto tan grande y hermoso. Aún no es tarde, pero posiblemente tarde. Pero ahora ya uno debe aprovechar el tiempo máximo, ¿verdad? Para buscar ese camino de la vida eterna y luego la gloria. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Sí, vamos a orar. Señor, muchas gracias por su gran misericordia y amor que tiene para con cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas. Tal como son salvos, ya realmente bendecidos. Siendo bendecidos, tenemos día con día anhelo de compartir esa bendición para todo el mundo entero. Señor, alrededor de nosotros aún se encuentra, siendo familiares, vecinos, amigos nuestros, sin salvación. Que tengan misericordia a todos ellos, para que tengan corazón arrepentido total, como tal pecador se presenta ante Cristo para oír el evangelio, para ser renacido y sellado del Espíritu Santo, que sean bendecido hijo glorioso de Dios también. Señor, aquí, mientras vivimos aquí en la tierra, se va a determinar todo lo que dice en la palabra del Señor. Uno, siendo justo con la vida eterna, siendo pecador, con el castigo eterno. Señor, que bendiga a todos nuestros hermanos grandemente para que estemos todos unidos y activos en compartir el evangelio de Cristo. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en tus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, muchos saludos a toda su familia, a la parte de ustedes. Sí, nos vemos constantemente, ¿verdad? La semana que viene vamos a llevar seminario bíblico virtual cada día, ¿verdad? Con tema diferente por 7 días, lunes a domingo. Y así vamos a compartir el seminario bíblico, ¿verdad? Si todos estemos participando bien activamente para rescatar a un alma. Sería primer día de agosto hasta 7 de agosto, ¿sí? Todos los días compartiendo, ¿verdad? Seminario bíblico virtual. Así vamos a intentar rescatar a uno. Sí, entonces hoy hasta aquí. Y buenas noches. Hasta luego.